escuchó. Las lágrimas cortas de sol. Nos hundiremos todas en mar de tanto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, he dicho. Silencio. Camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia.
Ya quisiera tener yo lo que ellas. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. ¡Esa! Esa es la única tierra que nos dejan, a las que no tenemos nada. Esa cristal tiene unas motas. Ni con jabón ni con galletas se le quitan. El último responso. Me voy a oírlo. A mí me gusta mucho como canta el pardo. En el paternoste subió. Subió la voz que parecía un cántaro de agua llenándose poco a poco. Claro es que al final de un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora que nadie como el antiguo sacristán Tronchapinos, en la misa de mi madre, está en la gloria, cantó. ¡Oh, retumbaban las paredes! Y cuando decía amén, como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. ¡Amén! Te vas a tener gaznate polvo. Otra cosa hacía polvo yo. Hace años no he conocido calor igual. ¡Está hecha la limonada!
Sí, Bernarda. Dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe Romano estaba con los hombres del duelo. Allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto, ni ella ni yo. Me pareció, ¿verdad? Quien sí estaba era el viudo de Narajalí, muy cerca de mi hija. A ese lo vimos todas. Mala, más que mala. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante. Y a ese, porque tiene cuchillos, volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Requiem aeternam dona est Domine. Que luz perpetua lucea teis. Salud para rogar por su alma. No te faltará nunca la hogaza de pan caliente. Ni el hogar para tus hijas. El mismo trigo de tu casamiento lo sigas disfrutando. De parte de los hombres, esta bolsa de dinero para responsos. Daré las gracias. Y échales una copa de agua ardiente. Que se le da a una viuda. ¡Dame uno negro! ¡Y aprende a respetar el luto de tu padre! Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro que te hará falta. En 8 años que dura el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordar el cuarto. En granja tengo 20 piezas de hilo con las que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías, ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. ¡Todo! No se está sentada días ni días dentro de esta sala. Eso tiene ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! ¡Aquí se hace lo que yo mando! Ya no puedes ir con el cuento, tu padre. ¡Hilo y aguja para las hembras! ¡Látigo y mula para el varón! ¡Eso tiene la gente que nace con posibles! ¡Enana! ¡Déjame salir! ¡Déjala ya! Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecerse. Mi abuelo fue igual. Tuve que durante el duelo taparle varias veces la boca con un costal vacío, porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera para beber.
y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das. Tiene mala intención. Déjala que se desahogue en el patio. Pero has sacado del cofre sus anillos y sus pendientes de amatista. Y me ha dicho que se quiere casar. ¡Ve con ella! Ten cuidado que no se acerque el pobre. No tengas miedo que se tire. No es por eso. Pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. Nos vamos a cambiar de ropa. Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Qué angustias? La he visto asomada a las rendijas del portón. ¿Los hombres acaban de ir? ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres habría salido ya. Todavía quedaba un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted? ¿Qué miraba hacia quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. ¡Contesta! ¿A quién mirabas? Yo. ¡Tú! ¡A nadie! ¡Suave! ¡Cursa! ¡Rompe! ¡Bernarda, cálmate! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Que está francamente mal. Ya me chocó mi verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír. A eso vienen a los pueblos. ¿De qué hablaban? Hablaban. Anoche mataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron en la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella, tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. ¡No! ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Vieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Que no esté aquí, es de muy lejos. Los que fueron con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No. Pero les gusta verlo y comentarlo y se chupan los dedos de que estas cosas ocurran. Estaban muchas cosas más. ¿Cuáles? La vergüenza. ¿Y mi hija las oyó? Claro. ¡Esa sale a sus tías! Blancas y untuosas. Y que ponía los ojos de carnero al piropo de cualquier banderillo. Y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado. Pero es que tus hijas están en edad de merecer. Demasiado poca guerra te tuvo. Angustias ya debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate. No ha tenido nunca novio. No ha tenido novio ninguna ni les hace falta. Pueden pasarse muy bien. No he querido tener. No hay en 100 lenguas a la redonda quien se pueda acercar a él. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier dañán? Y es haberte ido a otro pueblo. Eso. A venderlas. No, Bernarda. A cambiar. Claro, ves que en otros sitios ellas resultan las pobres. ¡Cállate esa lengua, tormentadora! Digo, no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirve si te pago nada más. Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Vamos. Tú empiezas a blanquear el patio. Y tú, ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. Unas cosas las podíamos dar. Nada. Ni un botón. Ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. Era alegre. Ahora ni polvo se echa en la cara. Usted no sabe una si es mejor que...
todo tiene culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado un mal rato. Le tiene miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene, le tira puñaladas en el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó. Se fue con otra que tenía una hija y luego tuvo relaciones con esa muchacha, la madre de Adelaida, y se casó con ella. Después de haber vuelto loca la segunda mujer. Pero es infame, ¿por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole y nadie es capaz de delatar. Pero Adelaida no tiene culpa de esto. No, pero las cosas se repiten. Y creo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino de su madre y de su abuela. Mujeres las dos. Ay, cosa más grande. Es preferible no ver un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral, uncir los bueyes y levantar los costales de trigo. Y siempre tuve miedo de crecer, pero encontrarme de pronto abrazada junto a ellos. Dios me ha hecho débil y fea. Y los ha apartado definitivamente. Eso no digas. Enrique Manas estuvo detrás de ti, ¿le gustabas? Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana porque me avisó con la hija de su bañal que iba a venir y no vino. Fue todo cosa de lengua. Luego se casó con una que tenía más que yo. ¿Y fea como un demonio? ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la piedra, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. ¿Qué hacéis? ¿Aquí? ¿Y tú? Vengo de correr las cámaras. Por andar un poco. De ver los cuadros bordados de cañamazo de nuestra abuela. Ay, el perrito de lanas. Y el negro luchando con el león que tanto me gustaba de niños. Ella era una poca más alegre. Una boda duraba 10 días. Y no se usaban las malas lenguas. Hoy hay más finura. Las novias se ponen de velo blanco como en las poblaciones y se bebe vino de botella. Pero nos pudrimos por el qué dirá. Sabe Dios lo que entonces pasaría. ¿Llevas desabrochados los cordones del zapato? ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. ¿Y Adela? Ah, se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral. Ya ha comenzado a voces. ¡Qué dinas, qué dinas, miradme! He tenido que reír. Uy, si lo hubiera visto, madre. Pobrecita. Es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tanto? Estarán al calle. ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo, lo sabéis las dos. Siempre cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogarse con nadie. Lo de Pepe Romano. ¡Ah! ¡Ah! Comentando el pueblo. Pepe Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es buen mozo. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. ¡Magdalena, al ver! Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja, enfermiza, que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Porque si con 20 años parece un palo vestido, que será ahora que tiene 40. No hables así. La suerte viene a quien menos se aguarda. Después de todo, dice la verdad. Angustias tiene todo el dinero de su padre. Es la única rica de la casa y ahora que nuestro padre ha muerto ya estarán particiones, viene por ella. Pepe Romano tiene 25 años. Es el mejor tipo de esos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia. O a nuestra Adela, que tiene 20 años. Que venga a buscar lo más oscuro de esta casa, a una mujer que, como su padre, habla con las narices.
Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. ¡Dios me valga! Ya me estoy cayendo. ¿Y qué queríais que hiciera? Si te hubiera visto, madre, te arrastraba del pelo. Y tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la Noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Que me está muy bien. Es lo mejor que ha cortado Magdalena. Y las heridas. ¿Qué te ha dicho? Me regalaron unas cuantas pulgas que me han quitado las piernas. Lo que podrías hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalar las blusas. Para la boda con Pepe Romano. Pero si Pepe Romano, ¿qué has oído decir? Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para vivirlo. Ya te acostumbraré. ¡No me acostumbraré! ¡Yo no puedo estar encerrada! ¡No quiero que las carnes se me pongan como a vosotras! ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! ¡Pero vaya! ¡Ay, la pobre! ¿Cuánto ha sentido a su padre? Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. ¡Uy, vamos a verlo! ¿Y tú no vas? Pues como dará la vuelta a la esquina, de la ventana de tu cuarto se verá mejor. ¡Malditas particiones! ¡Cuánto dinero de que la angustia! Sí. Y las demás bastante menos. Ya me lo has dicho tres veces y no me he querido replicar. Bastante menos, mucho menos. ¡No me lo recuerdes más! ¡Angustias! Madre, pero has tenido valor de echarte polvos en la cara. ¡Has tenido valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre! No era mi padre. El mío murió hace tiempo, así que ya no lo recuerdo usted. ¡Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo! Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. ¡Aunque fuera por decencia, por respeto! ¡Madre, déjeme usted salir! ¿A salir? Después de que le hayas quitado esos polvos de la cara, suabona, yeyo, espejo de tus tías. ¡Ahora vete! Nada, no seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy en mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tú, que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua, madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. La ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo. Quiero que sea para vosotras. Y mis anillos. Y mi traje negro de mujer. Porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Bernarda! ¡Dame mi gargantilla de perlas! ¿Por qué la habéis dejado entrar? Se me escapó. Me escapé porque me quiero casar con un varón hermoso a la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¡Calle usted, madre! ¡No! ¡No me callo! Quiero ver a estas mujeres solteras, rabiando por la boda. Yo quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y para tener alegría. ¡Encerradla! ¡Déjame salir, Bernarda! ¡Ayudadme a vosotras! Yo quiero salir de aquí, Bernarda, a casarme a la orilla del mar, a la orilla del mar, a la...
cortado la tercera sábana. Le corresponde a Amelia. Angustias, ¿pongo también las iniciales de Pepe? No. ¡Adela! ¡No vienes! Estará echada en la cama. Esta tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada. Como si tuviese una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. ¿Todas? Menos Angustias. Yo me encuentro bien, y al que le duela que se viente. Desde luego, hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Afortunadamente, probable a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Deja esa conversación. Y además, más vale vos sale alta que vos tengas en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. ¡Abre la puerta del patio a ver si os entra un poco de fresco! De la boda,
deja la cama por la mesa, y luego la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. ¿Tú te conformaste? Yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí, por poco lo dejo tú. Así es que se dejó a las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo no sé qué cosa. Y le baté todos los colorines con la mano de la niñez. Adela, niña, no te pierdas esto. ¡Adela! Voy a ver. Esa niña está mala. Claro, no duerme apenas. Pues, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duermes para el tormento. La envidia la come. No exageres. Se le mueven los ojos. Se está poniendo mirar de loca. No hables de locos. Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra. Pues, no estabas dormida. Tengo mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces... ¡Déjame ya! Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estabais cosiendo? ¡Pues seguir! Quisiera ser invisible, pasar por las habitaciones sin que me preguntarais a dónde voy. Bernarda os llama. Está el hombre de los encajes. ¡No me mires más! Si quieres te daré mis ojos que son frescos y mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes, pero vuelve la cabeza cuando yo paso. Adela, es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. ¡No me deja respirar! Y siempre, ¡qué lástima de cara! ¡Qué lástima de cuerpo que no vaya a ser para nadie! Y eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dice? Lo que digo, Adela. Cállate. ¿Crees que no me fijaba? ¡Vamos! Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes? Viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar conmigo? Hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja. Y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven y la más hermosa. Y esa eres tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras. No vayas contra la ley de Dios. Calla. ¡No callo! ¡Métete en tus cosas! Oledora, pérfida sombra tuya de ser. En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar tus muertos, buscas con una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. ¡Velo! Para que las gentes no escupan al pasar por esa puerta. ¡Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana! No tengo ley a ninguna. Pero quiero vivir en casa decente, no quiero mancharme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada. Encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. ¡No me desafíes, Adela! ¡No me desafíes! Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. ¡Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral! Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? ¡Tanto! Mirando a sus ojos, me parece que bebo su sangre lentamente. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero yo soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro, se empeña en que con el calor que hace vaya a traerle no sé qué de la tienda. Me contaste vos de esencia. El más caro y los cuerpos. En la mesa de tu cuarto los he puesto. ¿Cómo veremos? ¿Ya has visto los encajes? Los de Angustias para sus sábanas de novia son preciosos. ¿Y estos? Son para mí, para una camisa. ¿Se necesita buen humor? Para verlo yo. No necesito lucirme ante nadie.
Nadie le ve a uno en camisa. ¿A veces? Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica, la tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me queda. Estos encajes son preciosos para las gorras de niño, para mantebueros de Cristiana. Nunca pude usarlos en los míos. A ver si ahora Angustias los usa en los suyos. Debe por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar ni una puntada. Ni mucho menos criar niños ajenos. Mírate tú cómo están las vecinas del callejón, sacrificadas por cuatro monigotes. Y esas están mejor que vosotras. Siquiera allí se ríe y se oyen porrazos. Pues vete a servir con ellas. No, ya me ha tocado en suerte este convento. Ay, son los hombres que vuelven al trabajo. Tuvieron las tres. Con este sol. Ay. ¿Quién pudiera salir tan bien a buscar? Cada clase tiene que hacer eso. Así es. Qué alegría como la de los montes en esta época. Ayer de mañana llegaron los segadores. 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? Vinieron de los montes, alegres, guardos, quemados, dando voces y arrojando piedras. Llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas, que bailaba con un acordeón. 15 de ellos se la llevaron a la orilla. Los mire bien. ¡Apretado como una gavilla de trigo! ¡Eso no sirve! ¡Es imposible! Una de esas. Tú misma di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas. Se les perdona. Ser mujer es el mayor castigo. Y ni siquiera nuestros ojos nos pertenecen. Son ellos. Hay unos cantos preciosos. Ahora salen a cegar. No les importa el campo. Ciegan entre llamaradas. Me gustaría cegar para ir y venir. Si se olvida lo que nos olvida. ¿Qué tienes tú que olvidar? Cada una sabe sus cosas. Cada una. Abrir puertas y ventanas. Las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para abrir puertas y ventanas. Ahora dan la vuelta a la esquina y vamos a verlos desde la ventana de mi cuerpo. Tened cuidado con no entrar a abrirla mucho, porque son capaces de dar un empujón para ver quién viene. ¿Qué pasa? Me sienta mal el calor. Es más que eso. Estoy deseando que llegue noviembre. Los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará y volverá otra vez. Claro. ¿A qué hora te dormiste anoche? No sé. Yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada. Pero me pareció oír gente en el corral. Sí. Muy tarde. ¿No tuviste miedo? No. Ya los he oído otras noches. Deberíamos tener cuidado. No, no serían los gañanes. Los gañanes llegan a las 6. Quizá una mulilla sin destrabar. Eso. Eso. Una mulilla sin destrabar. Hay que prevenir. No. No digas nada. Puede ser un barrio mío. Quizás. Amelia. ¿Qué? Nada. ¿Por qué me llamaste? Se me escapó. Fue sin darme cuenta. Ven. Acuéstate un poco. ¿Dónde está el retrato de bebé que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. Ay, ni que bebé puede usar barcoba de rata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y no está.
y no se habrá ido a medianoche al corral. A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas, cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de vosotras no tiene. ¿Alguna? Todas menos yo. Desde luego. ¿Qué escándalo es ese en mi casa? Y en el silencio del peso del calor. ¿Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques? Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? ¡Estas! ¿Cuál de vosotras? ¡Contestadme! Registra los cuartos. ¡Mira por las camas! Esto tiene notaros más cortas. ¡Pero me vais a soñar! ¿Estás segura? Sí. ¿Lo has buscado bien? Sí, madre. Hacéis al final de un día beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba. ¡Dilo sin temor! Entre las sábanas de la cama de Martín. Es verdad. Es verdad. ¡Mala puñalada te den! ¡Mosca muerta! ¡Sembraburo de vidrio! ¡No me pegue usted, madre! ¡Madre quiera! ¡Si yo la dejo, lo oye! ¡Retírese usted! ¡Me faltes a tu madre! ¡Déjela, por favor! ¡Y lágrimas se quedan en esos ojos! ¡No voy a llorar para darle gusto! ¿Por qué has tomado el retrato? ¡Es que no le puedo gastar una broma a mi hermana! ¿Para qué lo iba a querer? ¡No ha sido broma! Que tú nunca has gustado jamás en juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. Calla y no me hagas hablar. Que si yo hablo, se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para intentar. ¡Adela! ¡Estáis loca! ¡Y os perderéis con más pensamientos! Otras hacen cosas más malas. Hasta que se pongan en cuero y se las lleven. ¡Perversa! Yo no tengo la culpa de que me haya robado a mi madre mía. Por tus dineros. ¡Madre! ¡Silencio! ¡Por tus marjales y tus arboledas! ¡Eso es lo justo! ¡Silencio, digo! Yo veía la tormenta venir. Pero no creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana. ¡Y tengo 5 cadenas para vosotras! Y esta casa, levantada por mi padre, para que ni las siervas se enteren de mi desolación, ¡fuera de ti! ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. Claro, a él hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Tú crees que él querrá marcharse? Imagina tu cabeza. ¿Él? Claro, se casará con Angustia. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. Me tienes que prevenir algo. Yo no acuso de nada. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Muchas veces creí que adivinaba sus pensamientos. Pero... los hijos son los hijos. Ahora está ciega. ¿Te refieres a Martirio? Bueno, a Martirio. ¿Por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Tú lo crees así? No lo creo. Es así. ¡Basta! Se trata de lo tuyo. Pero, si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa. Tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas lo que tú quieras. ¿Por qué no le
no dejaste casar con Enrique Humanas? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste recado que no viniera? ¡Y lo haría mil veces! Mi sangre no se junta con la de los Humanas mientras yo viva. Su padre fue engañado. Sí, te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. ¿No lo parece? Y no se lo olvidará eso. Y si no lo olvida, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que ahí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasa algún día, estate segura que no traspasará las paredes. Eso no lo sé yo. En el pueblo hay gentes que leen también de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino al Lupaná? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin. Y el de mis hijas. El Lupaná se queda para alguna mujer ya difunta. Marta, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. ¿Será que no me meta en eso? Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todo. Es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martín? ¡O sí, con Adela! ¡No me parece! ¡Adela! ¡Esa es la verdadera novia del Romano! ¡Las cosas no son nunca gusto nuestro! Les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con Angustias y a las gentes y hasta el aire. ¿Sabe si se saldrán con la suya? Ya estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de malos sueños y no quiero entenderte. Porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que dañar. Llegará la sangre al río. Afortunadamente mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, en cuanto las dejes sueltas, se te subirán al tejado. Ya las bajaré tirándoles cantos. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Lo que son las cosas. A su edad, hay que ver el entusiasmo de Angustias con su novio. Y él también parece muy picado. Anoche me contó mi hijo mayor, que a las 4:30 de la madrugada, que pasó por la calle con la yunta, estaban hablando todavía. ¿A las 4:30? Mentira. Eso me contaron. ¡Habla! Pepe lleva más de una semana marchando hasta la una. Que Dios me mate cimiento. Yo también lo sentí marchar a eso de las 4. Pero lo viste con tus ojos. No quise asomarme. ¿No habláis ahora por la ventana del callejón? Yo hablo por la ventana de mi dormitorio. Entonces, ¿algunas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Pero desde luego Pepe estaba a las 4 de la madrugada en una reja de tu casa. ¿Estás segura? Seguro no se sabe nada en esta. ¡Madre! ¿No digo usted a quien nos quiere perder a todas? Ya sabré enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, encontrarán con mi pedernal. No se hable de ese asunto. Hay a veces una hora de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. ¿Y algo habrá? No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos. Ahora vigilaré sin cerrarlos ya hasta que me muera. Yo tengo derecho a enterarme. ¡Tú no tienes derecho más que obedecer! Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. ¡Corre a enterarte de lo que pasa! ¿Dónde vais? Siempre supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. ¡Vosotras! ¡Al patio! Agradece la casualidad que no desate mi lengua. También hubiera hablado tú. ¿Qué vas a decir? Querer no es hacer. Hace la que puede y la que se adelanta. No seguirás. Lo querías, pero no has podido. Lo tendré todo. Yo romperé tus sabrás. ¡Matilde, déjame! ¡De ninguna! ¡Ella viene para su casa! He visto cómo te amasaba. Yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma. Primero muerta. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija delicada, la soltera, tuvo un hijo, no se sabe con quién.
vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Los perros con más corazón que muchas criaturas lo sacaron. Llevados por la mano de Dios, lo han dejado entrando de su puerta. ¡Ahora la quieren matar! La traen arrastrando por la calle abajo y por las trochas y por los terrenos que lo iban. Y los hombres corriendo y unas voces que estremecen los campos. ¡Sí! ¡Que vengan todos con ramas, saliva y mangos y azadones! ¡Que vengan todos para matarla! ¡No, no, no! ¡Para matarla no! ¡Sí, vamos a seguir! ¡16,000 reales he gastado! Lo mejor es el armario de luna.
Nunca vi un mueble de estos. Nosotras tuvimos a dejar. Lo preciso es que todo sea para bien. Que nunca se sabe. No hay motivo para que no lo sea. Te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martirio. Lo que pasó del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Él sabe que ya no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones. Pero quiero buena fachada y armonía familiar, ¿me entiendes? Sí. Pues ya está. Además, si te vas a ir antes de nada, tarde me parece. ¿Qué cuenta, Pepe? Yo le encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla, cierra, habla y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes. Desde luego, que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza. Corre a través de los cielos. Tapar una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Esas son cosas de debilidad. Ojalá. ¿Quieres a noche? No. Fue con su madre a la capital. Así nos acostaremos antes. ¿A cadena? Está dormida. ¿De qué noche tan oscura? No se ve a dos pasos de distancia. Una buena noche para ladrones. Para que necesitas comer. El caballo garañón estaba en el centro del corral, blanco, llenando todo lo oscuro. Es verdad, daba miedo, parecía una aparición. Tiene la noche unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarlas de modo que se iba a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan a ti? A mí las cosas de Texas arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. Así le va a venir. A ella le va en lo suyo, como a ti en lo tuyo. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí. Esta noche no viene Pepe. Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella o luce un relámpago se dice Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita? Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Uy, yo cierro los ojos para no verlas. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros.
Pero estas cosas nada tienen que ver con nosotros. Y es mejor no pensar en ellas. ¡Qué noche más hermosa! Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar un poco del fresco del campo. Pero hay que acostarse. ¡Magdalena! Está en el primer sueño. ¡Magdalena! ¡Déjame en paz! ¡A la cama! Buenas noches. ¿Están vosotras también? ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Puede ir. Ah. Este silencio y sin lograr ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa, según tú. Nada, dejemos esa conversación. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. ¿Pasa nada por fuera? ¿Eso es verdad? Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa, eres su madre. A mí con servir tu casa tengo bastante. ¿Ahora te has vuelto callada? Estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Hago más de lo que figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dicen nada. Porque no pueden. Porque no hay carne donde morder. A la vigilancia de mis ojos se debe esto. Narda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones. No estés segura. ¡Segurísima! A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe te para el corazón. Aquí no pasa nada. Yo estoy alerta contra tus suposiciones. Es mejor para ti. No faltaba más. Ya terminé de fregar los platos. Mando usted algo, Bernarda. Nada. Voy a descansar. ¿Qué hora quiere que la llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, más fácil es volver las espaldas para no verlo. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas. Pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estalle nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella, pero no conoce la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. Es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y esta estaba loca por él. Pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Hay quien cree que habló muchas veces con Adela. Es verdad. Y otras cosas. Pues yo no sé qué va a pasar aquí. Me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda y es posible que nada pase. Las cosas ya se han vuelto demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea. Las demás vigilan sin descanso. ¿Y Martillo también? Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el Romano no es para ella. Viviría el mundo si estuviera su madre. Es que son malas. Son mujeres sin hombre, nada más. Estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¿Qué pasa? Ladrando los perros. ¿Qué debe pasar allí con el perro?
Ven aquí de fuego. Vamos. Ganado tenemos el sueño. Bernarda no me deja descansar en todo el día. Llévate la luz. Los perros están como locos. Nos van a dejar dormir. Ovejita, niño mío, vamos a la orilla del mar. La minita estará en la puerta. Yo te daré la teta y el pan. Yo nos queremos dormir. Muchas horas ya verá. Y en la playa nos meteremos en la choza de Morán. ¡Bernardo! ¡Canelo Pardo! Martirio, ya te veo. Martirio, cara de martirio. ¿Cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. ¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja, pero ¿por qué una oveja no ha de ser un niño? Es mejor tener una oveja que no tener nada. Nada. Nada, 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 nada.
Cabello blanco y seremos espuma, porque aquí no hay espumas, aquí solo hay mantos de luto. ¡Calle! Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolates. Luego ella me los traía a mí, así siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. Ay, yo tengo que marcharme. Pero tengo miedo que los perros me muerdan. Quiero campo. Yo quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas. Y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquititos, y los hombres afuera sentados en sus sillas. Pepe Romero es un gigante. Todas lo queréis, él os devorará, que vosotras sois granos de trigo. No granos de trigo. ¡Rana sin lengua! Vamos, váyase a la cama. Sí, pero luego tú te abrirás, ¿verdad? Donde sea. Ovejita, niño mío, vamos a la orilla de mar. No es ese sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es fácil comienzo. He tenido la fuerza para levantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Y no por el dinero. Pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con angustia. Sabes mejor que yo que no la quiere. No sé. Sabes porque lo has visto que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí, me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es de tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que lo vaya conmigo. No te importa que abrace a la que no quiere, a mí tampoco. Ya puede estar 100 años con angustias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible porque tú lo quieres también, ¿lo quieres? ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos, ¡sí! Déjame que se me rompa el pecho como una granada de amargura. ¡Le quiero! Tío, yo no tengo la culpa. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como hermana, no te miro más que como mujer. Aquí no hay remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe Romano es mío. Él me lleva los juncos de la orilla. ¡No será! Ya no aguanto el horror de estos pechos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré la corona de espinas que llevan las que son queridas de algún hombre.
Fernanda. Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. ¡Levantes esa voz que me irrita! Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios ha debido dejarme sola en medio de la oscuridad porque te veo como si no te hubiera visto nunca. ¿Dónde vas? ¡Quítate de la puerta! ¡Pasa! ¡Si quítate de la puerta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! ¡No tener un rayo entre los dedos! Estaba con él. ¡Miresas en aguas llenas de paja de trigo! ¡Esa es la cama de las mal nacidas! ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! Esto hago yo con la vara de la dominadora. ¡No de usted un paso más! En mí no manda nadie más que Pedro. ¡Adela! ¡Yo soy su mujer! ¡Entérate tú y va al corral a decírselo! ¡Él dominará toda esta casa! Allá afuera está respirando como si fuera un león. ¡Escopeta! ¡Mío! ¡Nadie podrá conmigo! ¡Mira, sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona! ¡Es hora de nuestra casa! ¡Déjala! ¡Que se vaya donde nunca la veamos más! ¡Atrévete a buscarlo ahora! Se acabó. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Dios mío, Pepe! ¿Lo habéis matado? No. Salió corriendo en su jaca. No fue culpa mía. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. Hubiera derramado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Abre! ¡Abre! ¡No creas que los muros defienden de la vergüenza! ¡Se han levantado los vecinos! ¡Adela! ¡Abre porque echaré abajo la puerta! ¡Trae un martillo! ¡No! ¿Qué? ¡Nunca tengamos este fin! No, yo no. Pepe, tú irás corriendo vivo por los puros de las almas. Pero otro día, descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestirla como una doncella. Nadie diga nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den los clamores, las campanas. Yo sé ella mil veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla, mirarla, mirarla. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luz. Ella. La hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! Silencio, he dicho. Silencio.
segadores, en busca de las espigas, se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en...